¿Qué onda, Coyotillo? ¿Qué andas? ¿Andas bien aburrido otra vez? Ya te vine a encontrar por acá. Buenas tardes, raza, por acá andamos los Coyotes de la Peña. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la hora que nos esté mirando por aquí. Pero aquí andamos con la gente aquí del Capulín, aquí andamos los Coyotes, como siempre, animándolos. Y hasta hay un canijo que se quiere meter ya con el caballo porque trae puras ganas de jinetear ya. Pero no se quiere arrimar. Puta, pero sí, como que si estás hablando por micrófono, ¿por qué? No, pues yo y de lujo aquí, ¿no? ¡Atención a la puerta, señores! No, pues aquí les presentamos el corral, gente aquí, para que vea que ya lo que se hizo, lo que se levantó. Todavía nos falta aquí parte de rellenar, ¿verdad? Que les dije yo a la gente que yo voy a regalar la riolita y le solo para emparejar, pero eso después. Ahorita estamos con lo importante que nos hace falta, lo que es el escenario allá. Nos falta aquí para revocar también todo por dentro y por fuera, lo más importante por dentro. Y andamos, que a ver si la gente nos sigue ayudando. Muchas gracias a toda la raza que nos está ayudando. Por aquí traigo el diario de la Anita. A ver. Aquí traigo el diario. Entonces, como decir a la raza que nos está ayudando, que nos ha ayudado ahorita, pues muchas gracias y que nos sigue ayudando. Hay raza que nos sigue ayudando, ¿verdad? Lo que nos ha ayudado y nos sigue ayudando. Muchas gracias, pero que necesitamos pues la ayuda más que nada, ¿verdad? Para material, porque como para la barda allá, que quisiéramos llegarle todo completo a la barda, que sea aquella de aquel lado. Pero ahorita nos vamos a tirar 70 metros, a lo mejor, que es donde... ¿De qué me estás hablando? Ah, la barda aquella, cuídate, la principal, donde van a ir para el coleadero. O ya van a hacer otra barda allá también. Sí, allá vamos con otra barda que ya metí la máquina, ¿verdad? Ya para que hiciera. ¿Para el coleadero? Sí, porque aquí va a ser también el tipo coleadero, ¿verdad? Oh, órale. Y entonces yo le decía a la gente, ¿verdad? Que lo hiciéramos los 94 metros, ¿verdad? Desde allá hasta allá. Pero pues también está bien canijo, ¿verdad? No es fácil. A ver. Para lo que hace falta es el dinero, ¿verdad? Y por eso me están diciendo que mejor pues unos 70 metros. Por mientras, ¿dónde van a ir aquí? ¿Dónde van a ir aquí los carriles para el coleadero? Y esta barda que se va a agarrar, ¿verdad? Oh, pues esta San Antón ya está hecha. Mira, Coyote. ¿Eh? Sería mejor, esta no la echamos luego porque esta sí es recta, ¿verdad? Igual va a ir con el mismo material. Pero Coyote, qué bien que sería ir hasta allá. Y ahí va a venir arriba la puertota, ¿verdad? Sí. Y ya que tanto nos falta de aquí a allí, ¿no? Son como unos... Miren, ahí así la entrada. ¿Otros 70 para allá? Una entrada con un arcote chingón. Bonito. Normal, como caiga, yo no sé. Entonces esto le vamos a empezar ahorita la otra semana, porque ahorita el maestro se va a ocupar. Igual porque estoy, les voy a primero a acumular el material para que estemos listos para echarle piedras de madre. Y aquí también me falta desde allá hasta Caira, quiero que la gente también me eche la mano para meter la máquina a emparejar. Y luego aquí también le vamos a tirar riolita, ¿verdad? Por este lado. Bonito, ¿verdad? Pero yo quisiera que primero se revocara adentro para después echar lo que es el material, o sea, para lo que es la riolita. Pero primero tiene que quedar revocado. Y como para la gente que no entiende, mira, ¿qué es eso? ¿Esos tubos? ¿Qué están ahí? Esos tubos son los cajones, donde van todos los cajones aquí. Y allá va, allá va la puerta, tiene que grabarlo bien. Allá va la puerta donde salen los toros con el caballo. Y allá el escenario, donde está el guapote, allá va el escenario. Perrón, ¿verdad? Allá. Entonces nos falta un buen... Yo decía así, ¿verdad? Pero no se puede, y más porque uno anda por allá, ¿verdad? Pero ir a Coyote un poquito de escuadra de allá, de barda, y esta así completa, y otra para allá. Que no se haga bola la gente, con la gente, la gente caneja, tú, Coyote. No vamos a decir nombres, no vamos a decir que nomás quieren alebrestar a la gente y no la quieren opacar. Yo no voy a decir que porque nos manden dinero, como dice la gente, no, es que luego mandan, es que a ustedes se les hace fácil nomás pedir dinero, es que no es eso, el que tenga voluntad va a ayudar, y no porque uno quiera recibir y esté recibiendo dinero, sino que es para lo mismo, pues para la ayuda, todo el dinero aquí se queda, aquí está todo apuntado, y aquí puedo decirle a la gente, por ejemplo, la gente que aporta, Coyotillo, pues estira, la gente que ha aportado, pues... Yo estoy bien contento porque la gente sí ha jalado, hasta los que uno menos piensa. Mira, ese gracias a, muchas gracias ahí, como decir aquí a Alfonso, Artemio, Julio César Segura,
El pollo, muchas gracias al pollo. Ahí, por favor, a ver si por ahí si me ve, me pase su número de teléfono porque quiero hablar con él de un jale por ahí. Esmeralda, Javier Díaz, Froilán Romero, Baltasar, al Ticurilla, Bartolo, al Efraín Romero, gracias al Esqueda, al Pachis, a Rodrigo Álvarez, Federico Campos, Sergio Martínez, Beto Reséndiz, Jesús Álvarez, David Don Juan, Manuel García, Sebastián y a José Luis Álvarez y Luis Alberto. Sinceramente yo les doy muchas gracias, es muy poca raza la que ha apoyado, muy poca raza la que ha ayudado, pero ellos igualmente siguen apoyando, muchísimas gracias, es la gente que tiene ganas de hacer las cosas y que tienen ganas de ayudar aquí al rancho. Nosotros estamos bien agradecidos y que nos hace, y que piquen por ahí a la gente, que la gente que no ha apoyado, que nos falta poquito, nos falta para darle, para casi cerrar, para que ya quede, para que más o menos hagamos un eventito que tiene, ¿verdad? Pero que esto que fuera lo principal aquí, si hubiera más moneda para material, estaría bien. Y la ayuda también, porque pues el maestro también de veras, o sea, sí, el maestro cobra, hace su jale, pero también él también nos está ayudando muchísimo, Coyote, y tú sabes que nos está ayudando, sí, bien. Sí, nos ha echado la mano ahí con unas cosillas. Está ayudando y luego ahorita ya nos bajó el precio más aquí, en esto, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Pero como que era material, se lleva a Lucanejo y luego, y andar aquí comprando, y ahorita todo subió, el fierro subió de a madre. El que entienda la gente, no es de que nomás jajaja y la o que dice la gente que nomás uno nomás anda ahí que pidiendo dinero y so, yo nunca les nosotros nunca les andamos pidiendo nada. Yo de Basilio, como todo el tiempo con la gente que conozco, yo les pido, Coyote, y les pidemos así nomás de Basilio, y la gente nos ha respondido. Es lo bonito que uno más de desmadre y la gente me ha apoyado, nos ha dado de 5,000, nos ha dado así de 2,000, nos ha dado por una coca también después del material. Y es la gente que se quiere, que ayude. No, sí, Coyote. Como que era que si no nos traen un taco, la fregada, ¿verdad? O si no hay nada que rollir, aquí traemos vacas del galleta. En cualquier caso, si no, tumbamos hasta la mulilla esa que trae la yegua que trae Aira. Uy, galleta. Una donación, aquí va a ser, ¿no? Va a ser una donación, Coyote. Ya, Coyote. Ayer de que yo decía que aquí. Aquí va a bajar un poquito más la máquina, aquí van los fierros de aquí agarrados a la pared para la carrera del coleadero aquí. Ajá. Para aquí nos falta emparejar bien bonito, ¿verdad? Para allá. Que llegar allá era. Uh-huh. Yo le escarbé de una vez hasta allá, raza, yo una vez le escarbé hasta allá, hasta donde era, hasta el pilar. Y hasta aquí, pero falta escarbar de ahí para allá, ¿verdad? Pero que le diéramos así para allá, para nomás después, porque van a hacer falta donde se encierran los toros para aventarlos para aquí por el este, ¿verdad? Uh-huh. Pero que se le diera un poquito para allá, no se van a encorralar todo, nomás la mitad, porque todo es muchísimo. Sí, es muchísimo mal. Que se lleva. Y el que se está haciendo rico nomás es ese, mira. Ese pelado nomás está haciendo rico. Ese güey nomás está haciéndose billetes de a madre, mira. Ah, sí. Ese es el maestro, ¿eh? No, hay que matar a la gente. No se crea, aquí andamos echándole ganas y. ¿Ya la pagaste? No. Y que la gente se anime por ahí, la raza que conoce, y compartan los videos y den like para que la gente se dé cuenta y se entere de lo que andamos haciendo y que nos echen la mano, porque pues no nomás son dos personas andan al frente, que cualquier cosa ahí están, ¿verdad? Siempre por pagar material alto. Aquí yo cada que me envían, que dan información allá de mí, y aquí cada que me manda un dinero con la gente, y luego les tomo la foto, y si tienen familia aquí yo les entrego su recibo. Pero si no, nomás les mando la foto para que se enteren que aquí están en el pinche recibo. Aquí está lo que están aportando, ¿verdad? Sí. Para que no haya fallas, era. Y que vea la gente que nos falta, mira, tus recibos, mis amigos. No se vayan a rajar. Ahí todavía, y no se preocupen. Sí, no se preocupen. Entonces esta semana el maestro se va a ocupar y la otra semana vamos a empezar a echarle trancazos a esa barda ahí para que quede ya lista y ya nomás. Y a los herreros hay que se encarguen de su jale, ¿verdad? Sí. Y que no te disgusto la gente de antaño que a lo mejor como que no le medio pareció, no le parece, y hay gente que está bien contenta que gracias a Dios se hizo muy que vamos muy bien y que ya se levantó esa cosa, que de tanto tiempo que no se hacía, ahí está, entonces más falta detallarlo, el revoque y eso, ¿verdad? Pero que no se aguante la raza, como que era uno está aquí ahorita ayudándoles, y uno le da la iniciativa a la gente, un rato, y al rato, nosotros no estamos aquí, nos vamos para echarle ganas.
Pero para que vean que pero para que vean que la gente se la, o sea, para que vean que sí se pueden hacer las cosas queriendo, nomás que la gente no quiere. Y también la gente de aquí que nos haga favor también de aportar algo. Yo no quiero ir a pedirle a la gente por ahí a la calle porque les he dicho a la gente, pero la gente dice que ya había dinero de esto. Yo no sé dónde está ese dinero, ¿verdad? Yo a mí no me a mí yo no sé, ¿verdad? Yo no sé ni qué, ni a mí no me consta si hay dinero o no hay dinero, no sé, pero que la gente me está diciendo que hay dinero. Pues entonces no puede, no, por eso no puede pedir ahorita aquí en el rancho, porque pues, ya está reservado ese dinero y dónde está. Y ahorita que lo necesitamos, Coyote, ahorita que se necesita todo ese dinero, son como unos $8,000 según que están por ahí, no, no están. Y haciendo el dinero así perdido, entonces uno no puede decir nada porque la gente luego te tira, luego que no, que para qué, si ya se les dio y no, eso no. Eso sí. Entonces yo me voy por otro lado, ahorita les digo, la gente que quiera apoyar, me busquen, y la gente que quiera dar algo, que nomás me avisen y me digan, y yo les hago su recibo y todo el jale. Y así me quedo con tanto, pues ya me voy de vacaciones, yo también. Es, con el maestro ese, de la mano. Del metate. Oye, metate. Oye, pero no mencionaste a alguien muy importante aquí de todos los que están aquí al frente, oye. ¿Quién? O sea, al Chelo. ¿Al Chelo? ¿Cuál Chelo? Ah, ¿el hermano de Lucas? No, hombre. No. Gracias al Chelo. Muchísimas gracias que aquí anda echando granas y que nos andan aventando aquí en este jale. Y que por él, pues por él más que nada estamos así, echándole chingazos, ¿verdad? Y él también que anda animando a la gente. Y ellos, lo que es el Chelo y Poncho, muchas gracias, que ellos son para los tirones largos, para pagarle esta riqueza del maestro. Y para pagar todos los toriles y todo, cada quien ellos están dividiendo, la raza está aportando, pero con material y todo eso acá para lo que se está robando. Digo, se está haciendo acá. Mira, por eso anda bien contento, mira. Ya, mira. Yeah. No, está bueno, entonces, Coyote, entonces. Pues que le esperamos la ayuda total de la gente para que nos echen la mano, porque no está fácil, aunque sea ahí nomás acabando eso y ya, si... Ahí se acabó la canción, no, pues ya, pero yo creo que quisiéramos llegarle hasta allá y llegarle un poquito para allá, o aquí lo más importante, emparejar y acomodar y quedarle esto para un evento. Sí, ¿verdad? Y que si la gente van a poner a alguien después, que no van a poner, yo les voy a decir honestamente, tienen que poner a gente que sepa hacer las cosas para cualquier evento, y que no vayan a poner otra vez la misma gente a que se quede como siempre, y a la hora de los eventos no haya... un poquito que den para la... Tiene que haber ya un precio, si alguien una... en particular lo quiere rentar. Ándale, o por... no vamos por comisión, porque también por comisión está en canijo en eso, siempre va a haber fallas. Pero... mejor debe ser una cuota total, pero quieren que se quede bien encargado y que sepa hacer las cosas y que no tenga miedo a hacer las cosas. Porque lo poquito que quede, porque todo el tiempo va a haber padrinos, ahí se tiene que quedarle un poquito el dinero. Ándale. Si son $1,000 que se ganaron de $10,000, eso es que se guarden, pero que se guarden, no que los... se los gasten, se echen perdidos, o que luego me lo robaron y que no sé qué, no. Guarda, pero su... anda mucho. Ahorita yo puedo decir, ahorita, mi amigo Cecilio, un saludo a mi amigo Cecilio Ramírez Rostro, que gracias que me, que nos mandó esa feria. Yo puedo decir ahorita, madre, me fui a la chingada, ¿verdad? Y saqué un dinero. Y al último, aunque traiga yo dinero, voy a decir, no, pues me robaron el que saqué, y el otro no me lo robaron. No, mejor así, derecho, como quiera, que tiene lo mismo. El dinero no te rinde así. Bueno, y aquí están las evidencias, como quiera. Y hartísimo dinero que se fue, Coyote. Ey, harto. Yo, madre. Ya van como unos, ¿qué? Sí, hijo, el perrín. Como unos... desde que me dio unos 200. Y eso no se cuenta todavía mejor lo del esto del toril, los toriles. El tuyo sí. Pero los toriles, eso no, eso va aparte, güey. Todo le falta eso. Sí. Según ayer iba a venir el maestro. Tu guapo. El maestro, no me cae madre que no. Se acabó la plática con esos amigos. A ver, ¿dónde está todo lo que iba a traer y qué iba a poner y desarmar, no? ¿De cuántas placas tenía para traer? 60 o 200. Como... saludos para toda la raza y saludos para la gente por ahí de Houston. También estamos esperando la gente de Houston. Hay gente que aportó de allí. Pero también un amigo me está pidiendo videos para Houston. Pero no es necesario andar mande. Si nunca va a llegar nada, no. Ya están viendo el video, la gente ya nos conoce y tienen que echarle ganas y echarle a mandar para acá. No más de que sean los sorditos.
o que manden, honestamente, que manden lo poquito que puedan a la fregada, y acá como que le vamos a descontar poquito más, y ahí más. Vamos. Saludos a toda la gente de Sur Carolina, la gente de Guerrero, y para la gente de Alabama, saludos para el primazo también, a Paladán, que no se olvide que lo estoy esperando con esa clave para la ayuda del rancho, que no se haga, primazo ya sabe. Y tú también, ya bájate de esa pinche mula porque la vas a chingar, ¿eh? Lo voy a ordenar. Mira, allá tenemos, allá ya tenemos el ganado listo para jaripearlo. Esta vez si jale no va a andar con el celular en la mano, ¿verdad? No mucho. Fíjense que de ahí va a ser dinero para comer. De ahí, más arriba, coyote, te voy a ver arriba para que se vea que dónde van, más o menos van a quedar. Monto, Lucas. ¿Eh? Lucas, te monto. Púntame. Me voy a dejar el pasito, güey, para pinche jinetear. ¿Para jinetear? Uy, güey, ¿cómo se oye? Pero yo así, para arriba. ¿Y yo cómo voy así, güey? También. Mira, güey, aquí, güey, aquí sí. ¡Joto! Arriba la troca, ¿cómo fue? Dale vuelta, como que se dice, ¿entonces para qué le mandaron el dron? Ahora dale la camioneta para allá para que vaya grabando, güey, así. La reina ahí arriba. Haciéndolo así. Haciendo, miren, muchachos, el corral. Nos va a faltar ir harta arena, tú, Coyote, y Riolita. Y Riolita, de esta arena, ¿esa cómo se llama? Grava. Allá. Y agua, que no nos está saliendo agua, tengo que traer la idea de la peña. Ya fue la mazorquilla. A la troca ya, güey, para echarle en carritas ahorita. Para mañana. Dices mañana ahí temprano, güey, a mediado. Hijo de su nombre. Ahí está, Coyote. ¿Eh? Ahí está. ¿Ya? Ahí está lo que es el corral. Pues ahí está, el ruedo. ¿Te gustó o no te gustó? Ahí más o menos. Soy cabrón, ¿verdad? Tú y yo y el y mi amante allá que él. Ya quiero, güey, que tenga un jaripeo para venir. ¿Hoy? Les falta la esa que también aquí, tú, Lucas. La colada. Rellenale, ¿por qué tenemos? Pero, ahí andas nomás, ¿verdad? Para ver el dron, ¿dónde está? A ver, ahora andas con Muchiva ahí, ¿eh? Muchiva sin mecarte. Coyote, y luego con un grupazo aquí de tierra caliente, ¿verdad? Era. Sí. ¿No te llevas nada aquí, güey? Sí, güey, las tablas. ¿Eh?